Enunciado. En una clase hay tres chicas rubias. En total son treinta y 18 son chicas. ¿Puedo sacar el número de chicas y chicos rubios o morenos que hay en la clase con esos datos? No lo sé. Voy a rellenar una tabla de contingencia. Aquí hay dos variables, el color del pelo y el sexo. Voy a poner, por ejemplo, aquí chico, chica, y aquí moreno rubio, según el color del pelo. ¿Vale? Me dicen que en total son 30, es decir, que el número que va aquí, que es el total siempre, es 30. Me dicen que hay tres chicas rubias, es decir, chica rubia hay 3. Y me dicen que en total son 18 chicas. Aquí la suma de no, sería aquí. 18 de chicas morenas y rubes es 18 pues me falta un dato porque podría sacar de aquí las chicas morenas pero los chicos no tengo ningún dato me tendrían que dar por ejemplo hay siete morenazos si me dicen que hay siete morenazos sé que hay siete chicos morenos y con ese dato ya sí puedo rellenar porque tendría que son 15 chicas morenas y 3 rubias. Y ya tendría que si tienen que ser 30, si hay 18 chicas, tiene que haber 12 chicos, con lo cual tiene que haber 5 rubios. Y puedo calcular el número de morenos, que es 22, y el número de rubios, que es 8. De aquí para adelante, me pueden pedir probabilidad de que sea chico rubio. Sería 5 de 30. Probabilidad de que sea una persona rubia, sea chico o chica. De que sea rubia es 8 de 30. Y ahora viene lo que a mí me gusta, que es la probabilidad condicionada. Si te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea rubio sabiendo que es un chico? La probabilidad de que sea rubio sabiendo que es un chico. Como sabemos que es un chico, solo hay 12. Y de los 12 chicos, 5 son rubios. Así que la probabilidad de escoger a un rubio entre los 12 chicos es 5 de 12. No es lo mismo que la probabilidad de que sea chico sabiendo que su pelo es rubio. ¿Por qué? Porque rubios hay 8. Y chicos que tengan el pelo rubio hay 5. probabilidad de que sea chica sabiendo que tiene el pelo oscuro, es decir, que es moreno morena. Pues de los que tienen el pelo oscuro, que son 22, hay 15 chicas. Y ya está. ¿Vale?